Para toda la gente que vive en Perico, en San Pedro, en Tilcara, el suscrito ha hecho una coordinación directa con Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, donde ellos han aceptado el pedido del consulado y por eso que ahora vamos a tener asientos electorales en Perico, Tilcara en el norte y en San Pedro. Todas las ciudades que son circundantes a estas ciudades ya no van a poder trasladarse hasta la capital como lo hacían antes, sino directamente van a poder quedarse a sufragar su voto. La gente, por decirte, de Ledesma se irá a San Pedro, de Fraile Pintado a San Pedro, Monterrico se vendrá a Perico, y toda la quebrada de Humahuaca se concentrará en Tilcara, y todo lo que es circundante a la capital también acá. Vamos a tener cuatro asientos electorales, y eso anuncio hago en este momento porque nos parece una noticia bastante positiva para nuestros conciudadanos. Segundo elemento, el día de hoy estamos empezando con empadronamiento masivo, estamos alargando los horarios, vamos a atender desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde, con un horario de descanso de la 1 hasta las 14:30, todos los días acá en el consulado. Así que la gente que todavía no se ha acercado para empadronarse, pasen, le invitamos acá para que se puedan empadronar. Reitero, estamos empezando con un empadronamiento masivo. Y el siguiente mes nos llega un empadronador más, donde ya vamos a poder contar con cuatro empadronadores, donde el trámite no es nada burocrático, es gratuito, solamente tiene que tener cédula de identidad boliviana vigente. Y si no la tiene, acá también lo podemos emitir y estamos solucionando absolutamente esos problemas. Y un tercer elemento es que estamos haciendo una gira en todas las localidades. Ahora este fin de semana vamos a estar el día viernes y sábado en localidades Ledesma, en San Martín. Es una localidad muy importante también donde tenemos una comida boliviana importante y invitamos acá que en coordinación con los gobiernos municipales vamos a estar en los predios municipales. Como ustedes verán, el gobierno boliviano hace un esfuerzo de sacrificio, primero de subsanar la documentación de los ciudadanos bolivianos, segundo, invita para que se empadronen, toda vez que en Bolivia el empadronamiento es de carácter obligatorio, no es de carácter voluntario. Es un país que ha definido la constitución política del Estado para que los ciudadanos bolivianos radicados en el exterior o dentro del país puedan necesariamente ejercer su voto democrático para poder tener ese derecho de elegir y también inclusive ser elegidos.